avui es troba en una situació extraordinàriament delicada, diria jo, sobretot en quant al que és la seva situació econòmica i financera. No són uns bons números. No són uns bons números. Jo diria que són els pitjors comptes de la història del Barça. Unes pèrdues de 481 milions d'euros, un EBITDA negatiu de 60 milions, un deute de 1.350, un patrimonio net negativo de 450 millones. Hace muy poquitos días, el Fútbol Club Barcelona presentaba su último resumen de actividad para la temporada 2020-2021, cerrada el 30 de junio de este año. Como muchos ya sabréis, este informe lo que incluye es lo que comúnmente se conoce como la memoria y el informe de auditoría. Un documento que básicamente no ha pasado desapercibido y que se ha comentado muchísimo en redes sociales y en muchísimos, pues tanto programas de televisión como en numerosos artículos que hemos podido leer en los últimos días. En muchos de ellos se está hablando de que la situación del Fútbol Club Barcelona es cuanto menos delicada, que se encuentra cerca de una quiebra financiera, y lo que me apetecía hacer en el día de hoy es tratar de desgranar, al fin y al cabo, meterme en lo que sería en este informe y revisar pues todos esos aspectos que considero que desde una perspectiva de analista financiero debemos de hacer para conocer si realmente el Fútbol Club Barcelona se encuentra en una situación tan negativa como la que nos están contando. Se va a tratar de un vídeo que es, digamos, el siguiente dentro de esta pequeñita serie en la que estoy analizando cuentas de clubes deportivos y que, bueno, vais a tener en la descripción también pues otros vídeos ejemplo por si queréis también conocer pues la realidad de otros clubes como el Real Madrid o el Manchester United. En este concretamente, puesto que ya tenemos toda la memoria y que me parece que es un club que suele suscitar muchísimo interés, voy a explayarme más, es decir, va a ser un vídeo quizá algo más largo y un vídeo que va a tocar conceptos contables que quizá no todo el mundo conoce. Pero bueno, como ya sabéis, yo trato de explicarlo de alguna manera, pues de una manera simple y que espero que todos podáis entender. Así que nada, espero que os guste muchísimo, si es así, pues apoyad el vídeo y vamos a por ello. Antes de empezar, sí que me gustaría hacer dos pequeñitos matices. El primero, que toda la información está extraída directamente de la web del Fútbol Club Barcelona, concretamente desde esa pestaña que tienen de transparencia, donde tienen que publicar año a año todas sus cuentas financieras. Por lo tanto, aquí se trata de una fuente directa y que os la dejaré en la descripción también para todos aquellos que la queréis revisar. Y luego, en segundo lugar, pues quiero dar una opinión sobre ciertas críticas que hay a algo de... Es decir, siempre que se publica cierto contenido analizando información relacionada con un club deportivo, se suele achacar mucho o la gente suele cogerse muy mucho a un argumento que ahora está muy de moda, que es el hecho de decir que no es posible conocer toda la información que hay dentro de un club. Es decir, que cómo es posible que un analista analizando los números de una auditoría pues pueda tener la información suficiente como para emitir un juicio sobre las cuentas financieras o sobre la viabilidad de un club. Aquí hay un matiz, porque sí que es cierto, obviamente, que si tú eres un directivo vas a tener cierta información mucho antes de la que luego se va a plasmar en un informe de auditoría, estamos de acuerdo, pero yo creo que no va tanto ahí, sino mi reflexión va más hacia que mucha de esta gente, o muchas de estas personas que suelen criticar que se coja un informe como el que vamos a ver en el día de hoy y que a partir de ahí no podemos sacar conclusiones, suelen ser los mismos que suelen criticar a lo mejor pues el estado físico de un jugador, el estado de forma de un club, critican a un entrenador o a un jugador muy concreto cuando solo han visto los partidos, cuando no han visto los entrenamientos, cuando no han visto pues el día a día de este jugador, su compromiso, si ha tenido ciertos problemas personales que le han impedido pues entrenar a tope. Pues bueno, este tipo de cosas, y que luego pues somos los primeros, ¿no?, en decir este jugador no vale o este jugador sí que vale. Entonces mi reflexión va un poquito a que, bueno, creo que existe bastante hipocresía en el sentido de decir, oye, tú con un informe de auditoría no puedes saber más que lo que saben dentro del club, sin embargo yo sí que tengo la autoridad moral para criticar a un jugador simplemente viendo los partidos cuando no representa ni el 10% de lo que ocurre en una semana con un deportista. Así que bueno, yo quería dejaros esta reflexión para que, bueno, cada uno la interprete como quiera Y a partir de aquí pues ya nos pasamos directamente a los números, que ya sabéis que son completamente neutrales y donde yo pues os quiero dar esas pinceladas que creo que son claves para entender todo lo que ocurre dentro de este Fútbol Club Barcelona. Dicho esto, como siempre solemos hacer, vamos a partir de las 4 grandes cuentas que componen cualquier análisis de una empresa. Vamos a tener siempre nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, una cuenta de pérdidas y ganancias desde la cual pues vamos a tener nuestros ingresos de explotación, gastos de explotación y finalmente lo que se conoce comúnmente como EBITDA o resultado de explotación. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a mover directamente a analizar cómo quedaría la estructura de capital del Fútbol Club Barcelona, concretamente a través de su balance, y luego pues analizaremos algunos detalles concretamente con los cambios de flujos de caja o los cambios que se han producido a lo largo del año, tanto en los flujos de caja como en el patrimonio neto. Esta es más o menos la estructura genérica que ya habéis visto en otros vídeos, que es la que utilizo y que me parece que es la más cómoda y la más lógica para que todos nos podamos entender, y sobre todo pues haciendo puntualizaciones muy importantes tanto en cuenta de pérdidas y ganancias como en balance, porque es donde, bueno, pues donde está la información que realmente nos va a valer para emitir un juicio. Entonces, bueno, con esto vamos a ir paso por paso y nos vamos a meter de lleno primero en la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, una de las cosas que me suele gustar mucho de los informes que presenta el Fútbol Club Barcelona es que con esta especie de infografía pues todo nos queda bastante claro. Creo que se ve bastante bien y podemos leer perfectamente pues cuál es el resultado que arrojan las cifras. En primer lugar, como hemos dicho, cuenta de pérdidas y ganancias en las que vamos a saber si un club es capaz, a través de sus actividades que ya hemos analizado en el vídeo del Manchester United, que suelen venir producidas por campeonatos o suelen venir producidas por venta de merchandising o suelen venir producidas por la venta de derechos televisivos. Todo esto sería aproximadamente lo que en el Barcelona se han conseguido llegar a los 631 millones de euros, relacionados pues con esos ingresos de explotación, es decir, de la actividad real que realiza el propio equipo. Luego, dentro de los gastos de explotación, ahora veremos en qué consisten, pero bueno, sí que es verdad que los gastos de explotación han aumentado considerablemente, luego lo analizaremos, dejando un resultado de explotación, un EBITDA, cercano a los menos 505 millones de euros. Este es el verdadero problema que ya hemos analizado en muchísimas empresas y que no solo le ocurre al Barcelona, sino que le ocurre a muchísimos clubes deportivos, sobre todo en el año 2019 y 2020, donde han tenido caídas de ingresos muy muy grandes y donde los ingresos de explotación pues se han visto muy resentidos, pero principalmente donde debemos de incidir es en el hecho de que un club, si no es capaz de generar resultados de explotación positivos, si no es capaz de generar ingresos que superen a sus gastos a nivel operativo, va a ser muy complicado que pueda pagar deudas, que pueda pagar a sus jugadores y que tenga una continuidad en el medio y largo plazo. Por lo tanto, esta sería, obviamente, y entendiéndolo dentro del concepto del COVID, pues una de las red flags más importantes que ha tenido el ejercicio, pero luego veremos también que hay otras cosas dentro de lo que sería pues estas pérdidas que no vienen todas acusadas a que el Barcelona pues haya tenido unos gastos muy grandes, sino que veremos ciertos ajustes contables, metiendo más amortización de la que toca. Bueno, vamos a ver unos truquitos que ya analizo en otro vídeo, que te voy a dejar por aquí arriba, que es un truco contable que ha utilizado Laporta en este año para tratar de quitarse cuanto antes unos gastos que iba a tener que incurrir en el futuro y que se los ha reconocido en este año 2020-2021 y que por lo tanto, pues bueno, es ese pequeñito truco que sí que es verdad que el resultado de explotación pues lo penaliza bastante y luego que esto pues se lleva, ¿no?, a lo que sería pues un resultado neto negativo de menos 555 millones de euros y que automáticamente pasarán al balance a través de los resultados del año anterior y dentro de lo que sería pues el propio capital social o patrimonio neto que entendemos todos. Dicho esto, una vez ya hemos visto que el resultado operativo del Barcelona es de menos 505 millones de euros, lo que vamos a ver es de dónde salen todas estas partidas, es decir, de dónde salen estos 631 millones de euros de ingresos y los respectivos 1.130, si no recuerdo mal, de los gastos. Vamos a ver un poquito, sobre todo con relación a lo que ha ocurrido en el año 2019 y 2020 y con aclaraciones que nos da el propio informe. Ya veréis cómo yo os voy a ir poniendo como pequeñitos pantallazos de cosas que me han parecido interesantes y que explican muy bien y justifican pues todos los números, ¿no? Y esto nos lo da el auditor y a mí me parece que está muy bien hecho. Fijaros cómo aquí en primer lugar tenemos una caída de unos ingresos de 225 millones de euros. Quiero recalcar también que muchas veces a nivel contable nos podemos encontrar ingresos que están registrados antes pero que se van a cobrar en el futuro, y esto a veces pues genera ciertos descuadres, o que a veces vemos una empresa que ha vendido muchísimo en un determinado año, pero como lo va a cobrar en años diferentes, esa caja no entra hasta después, y pese a que tiene contablemente, ¿no?, una mejor situación o una mejor foto en el año 1, probablemente como está cobrando en el año 2, 3, 4, 5 en adelante, pues quizá tiene una mejor salud en los siguientes. Pero esto es el problema que suele ocurrir mucho en la contabilidad, y por lo que debemos de tener también en cuenta todas estas anotaciones que vamos a explicar ahora. En primer lugar, lo que hemos visto. Hemos tenido una caída muy grande con respecto a todos los ingresos producidos por el COVID, por el hecho de que los estadios pues, han estado a una capacidad mucho más baja. Concretamente pues, la caída de ingresos ha sido un 84%, lo cual me parece muy grande, pero vaya, pues esto al final lo que ha cogido pues, el ejercicio contable. Luego tenemos un 14% extra en derechos televisivos principalmente, y fijaros, por haberse completado la UEFA Champions League 2019-2020, pero contablemente en el ejercicio 2020-2021. Esto es una cosa curiosa por el hecho de que aquí, pese a que estamos viendo que tenemos un más 14%, realmente lo que se está produciendo es que parte de estos beneficios, parte de lo que sería pues el extra que se iba a llevar el Barcelona por haber disputado la Champions League, pues realmente deberían de ir aquí, pero contablemente pues nos los hemos encontrado en el siguiente año. Esto es un poco los desajustes que se suelen encontrar dentro de la contabilidad y luego lo que es el día a día de las propias empresas. Después tenemos una caída del 10% a nivel comercial. Esto pues lo que nos comenta es que hay unas subsidiarias que son las que se encargan de todo lo que serían los derechos de, más que de imagen, pero de merchandising sobre todo, y que han sido tiendas que han estado cerradas durante todo el año, y de ahí pues se achaca este menos 10% en lo que sería pues, las ventas comerciales o de material deportivo, camisetas, etc. Y luego por último tenemos una caída de los ingresos por traspasos. Esto realmente no es que se produzca una caída, sino que ha habido menos ingresos, porque si no vendes, pues a lo mejor tienes cero, y esto no implica que hayas caído, pero sí que el auditor lo que nos marca es que el año anterior pues se había tenido un superávit, y que en este año pues se había visto penalizado por el intercambio realizado entre Arthur y Pianic, que contablemente se iba a ajustar en este año 2020-2021. Entonces esta sería, digamos, pues este primer check que haríamos a la vía de los ingresos que ha tenido el Barcelona. Una cosa relevante es que, fijaros, en el estadio ha habido 25 millones de ingresos, 162 pues había sido el año anterior, y probablemente estaríamos cercano a los 200 millones en un año normal. ¿Esto qué es lo que nos viene a decir? Que en una condición normal y corriente pues vamos a atribuirle que el Barcelona pues pudiera generar 150 millones extra. Esto es positivo por el hecho de que quizá esta caída de 225 millones de ingresos, pues si le estuviésemos sumando estos 150 solo estaríamos en menos 75, que quizá pues quitando lo que serían estos ingresos por traspaso podríamos volver a estar aproximadamente en un nivel normal, en un nivel medio, cercano a los 900 millones de euros, en unas condiciones pues más o menos lógicas, o unas condiciones de mercado óptimas y sin tener en cuenta pues, problemas de pandemia, etcétera. Por lo tanto, más allá de que el Barcelona estos años esté cayendo en ingresos, pues lo más probable es que la próxima tendencia siga siendo positiva y que todas estas cifras mejoren. Sin embargo, y de forma completamente inversa, lo que nos hemos encontrado es que la evolución de gastos ha sido todo lo contrario. Es decir, que los gastos han aumentado un 19% en el último ejercicio. Cosas importantes, vamos a estar viendo, nos vamos a meter muy de lleno en todo lo relacionado con los salarios deportivos, que fijaros que equivalen a 617 millones. Aquí sí es cierto que ha habido una caída del menos 3%, que ahora veremos explicada. Veremos también pues, salarios no deportivos relacionados pues, con otras partidas dentro de lo que sería pues, la propia empresa. Gastos de gestión, que ahora explicaremos también muy en detalle, y luego pues una partida de otros, que aquí es donde estaría pues incluidos todas esas amortizaciones extra que ha metido Joan Laporta y todos esos litigios que en un principio no estaban contabilizados, pero que se ha decidido ya pues aplicar como un gasto seguro, un gasto cierto que vamos a tener, y que por lo tanto pues vamos a tener una reducción, o mejor dicho, un aumento de los gastos que van a penalizar nuestro beneficio operativo. Vamos a verlo un poquito más en detalle, pero como digo, aquí la importancia siempre va a estar en la diferencia entre ingresos y gastos de explotación para tener este margen de explotación, este EBITDA, que sea positivo. Es decir, si tenemos 973 millones de euros de gasto, como mínimo hay que tener 974 millones de ingresos. Si no tenemos una situación en la que los ingresos superan a los gastos, siempre vamos a ser deficitarios, siempre la deuda nos va a costar más dinero, siempre la deuda nos va a costar más repagarla, siempre vamos a tener problemas que siempre vamos a tener que ir tirando hacia el futuro, y esto lo único que va a hacer es encarecer nuestros costes financieros, que nos van a penalizar y nos van a, ¿cómo decirlo?, nos van a estrangular, porque estos gastos, principalmente, cada vez van a ser mayores, aunque nosotros estemos generando más, y los márgenes siempre se van a reducir. Por lo tanto, cosa muy importante es tener siempre en cuenta este margen que estamos comentando. De esta forma, lo que vamos a hacer es explicar, pues, de alguna manera, partida por partida, cómo es posible que estos gastos de explotación hayan aumentado tantísimo, concretamente pues este 19% que apuntábamos anteriormente. En primer lugar, ya hemos visto que el gasto en salarios deportivos había disminuido, y concretamente pues una de las labores que había realizado la directiva anterior dentro de lo que es el concepto del COVID, pues por una parte ya vamos a tener pues estos ERTEs en lo que serían salarios no deportivos, ¿ok? Pero principalmente para lo que es la plantilla, lo que se había priorizado es un diferimiento, un aplazamiento de varios salarios, pero que, como ya comentamos en un vídeo anterior, el hecho de diferir, lo único que tenemos es un problema que está aquí, lo vamos a tener 1 o 2 años después. Caso diferente es el que había planteado el Real Madrid, porque el Real Madrid, en el momento en el que se produjo todo este, digamos, todo el problema sanitario, lo que directamente hizo fue una reducción salarial y, digamos, como que atacó el problema desde este año 2019. Lo que nos vamos a encontrar luego en partidas del balance es que el Barcelona va a tener un pasivo muy grande, es decir, va a tener una deuda muy grande con respecto a todos estos salarios que no se han pagado. En función de cómo haya negociado con ellos, nos vamos a encontrar que los va a tener que pagar en el año 2021 o en el año 2022 o 23 o sucesivos, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que el hecho de haber aplazado estos salarios lo que va a hacer es que tengamos un gasto deportivo menor en este año, pero que probablemente nos vaya a subir este coste salarial en los años siguientes. Además, otra cosa importante, que ya hemos hablado de los gastos de gestión, que se habían disminuido en un 23%, sobre todo pues relacionados con partidos a puerta cerrada, disminución de desplazamientos, pues bueno, todos estos gastos exteriores que denomino yo, y que tienen que ver pues eso, con el hecho de abrir los estadios, la limpieza, el mantenimiento, bueno, pues todo este tipo de cosas que, pues, que has tenido que estar en casa metido, ¿no? Y que muchos de esos gastos de la pandemia de 2019 te han permitido meterlo en el año siguiente, pues estos gastos se han disminuido, y por lo tanto pues has tenido una foto mejor en este 2020-2021 que la que tenías en 2019-2020, para no tener unas pérdidas mucho más abultadas. Y luego, por último, ¿no?, donde hemos destacado que se había producido un incremento de otros gastos por valor de un 281%, y, como decíamos, ¿no?, un reconocimiento de pasivos contables como son provisiones para riesgos fiscales, legales, laborales o de morosidad. Aquí, concretamente, el informe, la memoria, pues reconoce varios litigios con Neymar, registra también pues ciertos, ¿cómo decirlo?, ciertas provisiones. Al final, una provisión es simplemente algo que tú tienes más o menos seguro que lo vas a tener que pagar. Pues imagínate que te has metido en un litigio en el que va a salir la sentencia dentro de 2 años. Tú aquí lo que puedes hacer es, bueno, pues yo me provisiono ya 10 millones de euros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor aquí te condenan y tienes que pagar 15. Tú ya te has provisionado 10, pues lo que harías aquí es meterte 5 millones más de gasto. Pues ¿qué es lo que ha hecho básicamente la directiva? Pues se ha provisionado directamente, ha hecho como efectivos estos gastos que, pese a que no sabes si son reales, pues yo ya me meto el gasto aquí, y si en el caso futuro, pues tendré una reducción de esos litigios y por lo tanto un ingreso financiero que sería asimilable, ¿no?, pues a ese menor gasto. Bueno, truquitos contables que lo que hacen es, como digo, pues mejorar a veces la foto y a veces empeorarla, siempre jugando con las necesidades que tenga pues un equipo directivo para que las cuentas salgan mejor o que salgan peor. Y luego lo que tenemos aquí, pues adicionalmente las pérdidas por traspaso generadas por Suárez y Rakitic. Luego aquí hablaremos sobre todo con respecto al tema de las amortizaciones, de lo que son los gastos salariales, cómo se computan, ¿vale? Principalmente por el concepto de la amortización. No confundamos amortización de un jugador con lo que sería la propia amortización que luego vamos a ver en la cuenta de pérdidas y ganancias, porque una va en lo que serían los gastos salariales o en los gastos de plantilla y otra va en lo que sería pues esa partida de amortización que vemos todos en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Pero bueno, no obstante lo vamos a explicar para que se entienda bien. Fijaros, esta sería la estructura que nos plantean desde la memoria del Barcelona y donde nos dan, pues en primer lugar, la evolución de los ingresos de explotación, que como habíamos dicho habían llegado hasta los 990 y que luego habían caído como consecuencia del COVID en este año 2019. Y tenemos también marcados por los costes de los salarios y amortizaciones que tiene pues al final la plantilla. Una cosa muy importante es que nos lo compara porcentualmente con el coste deportivo, es decir, de fútbol y otras secciones, sobre los ingresos. Y este es el verdadero problema. Fijaros en esta evolución que ha tenido el Barcelona con respecto pues, a estos costes y cómo drásticamente han aumentado muchísimo porcentualmente. Es decir, este 98 lo que nos está diciendo es que yo tengo 631 millones de euros de ingresos y que mi coste de los salarios más la amortización equivale a 617. Es decir, que el 98% de todos mis ingresos se me va a ir automáticamente en los costes salariales. Este es uno de los motivos por los cuales, pese a que muchísima gente os quiera contar la película de que Leo Messi, que al final fue florentino, que tal y que cual, que bueno, que puede haber influido en ciertas cosas, tú lo que no puedes tener es, aparte de estos costes, aparte de estos, digamos, de este 98%, imaginemos que tendríamos que meterle 150 millones de euros más brutos, que es lo que estaba cobrando Leo Messi. Bueno, pues esto sería insostenible. Fijaros como aquí tenemos un rango entre un 70 y un 55%, que es lo que considera el auditor, que sería esta franja de seguridad en la cual no nos estaríamos pasando. Pues imaginad si encima tendríamos 150 millones que meterle aquí. Estaríamos hablando que estos 617, pues ya nos iríamos casi a los 767 millones de euros. Es decir, que solo en salarios nos estaríamos gastando más dinero que lo que probablemente aquí estaríamos generando como ingresos. Es cierto que si luego yo mantengo una situación más o menos normal, pues este ratio va a bajar, porque el numerador aumenta, estaríamos en 900 millones. Pero en cualquier caso, estaríamos quizá algo fuera de lo que sería pues esta banda media, esta banda lógica, en la que el Fútbol Club Barcelona se tiene que plantear pues estar siempre, ¿no? Es decir, en este año 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, pues bueno, esta es un poco la lógica, pero fijaros cómo la aparición del COVID pues lo que ha hecho es empeorar muchísimo la relación de ingresos y gastos y que por lo tanto pues el propio club pues no se podía jugar todas estas cartas en tener un jugador que está cobrando 150 millones de euros porque pongamos que mañana se lesiona y tienes ahí pues un jugador que no estás aprovechando, ¿no? Entonces los riesgos eran superiores a los beneficios y pues esto es uno de los motivos por los cuales era bastante complicado que Leo Messi continuara en el Fútbol Club Barcelona. Pero ahora bien, recordad que al principio del vídeo os había comentado pues que había habido pues un cierto truco contable que había producido que los costes fueran mayores, ¿no? Y que por lo tanto esta amortización de jugadores fuera superior a la habitual. Aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y fijaros, en la que tenemos, aquí como veis, gastos asociados a la plantilla deportiva en los ejercicios 21 y 22. Dentro de lo que es la retribución salarial, que más o menos estamos en 315 millones de euros, y en el año anterior, pues importe 353. Fijaros cómo aquí separamos entre importe de plantilla deportiva inscribible en la Liga de Fútbol Profesional y luego lo otro es pues el resto de jugadores que tiene el club a nivel más global. La relación, pues obviamente, es bastante mayor en el equipo de primera división. Aquí no tenemos ninguna duda. El total es más o menos parecido, pero en cualquier caso lo que nos interesa es ver qué le ocurre al Fútbol Club Barcelona de primera división. Una de las partidas más importantes, pues como siempre, ¿no? Tenemos la amortización de los jugadores, 147 millones, que es muy parecida a la del año anterior, 147, 166, aquí tenemos que tener en cuenta si se han producido pues salidas de jugadores, entradas de jugadores, etc. Pero donde sí que me quiero centrar es en estos gastos por deterioro de jugadores, que en el año anterior estábamos en 43 millones y en este año hemos sumado más 120 millones de euros. ¿Qué es lo que nos está diciendo este dato? Lo que nos está diciendo es que ha habido un cambio, ¿cómo decirlo? Lo que es el valor del propio jugador, lo que estamos haciendo es que en el momento en el que un jugador lo estamos depreciando, todo ese extra no amortizado lo tengo que llevar a gastos por deterioros de jugadores. Por hacerlo muy sencillo, pongamos un jugador que vale 100 millones, que ahora automáticamente digo que vale pues 40 millones. Pues esta pérdida, estos 60 millones, estos menos 60 millones, va a ser gasto por deterioros de jugadores. ¿Qué es lo que estoy produciendo? Lo que estoy produciendo es que primero se engruese este gasto asociado a la plantilla deportiva, que luego veremos qué implicaciones tiene, sobre todo a nivel de límites salariales, que son tremendamente importantes, y luego, como estáis viendo, directamente en cuenta de pérdidas y ganancias, por el hecho de que estas pérdidas pues, nos van a reducir el beneficio. ¿Cuál es el motivo? Pues ya lo hemos explicado anteriormente. Si yo meto en el año 1 más gastos, pues estos en el siguiente van a ser menores y van a ser pues así sucesivamente, ¿no? Me los estoy ahorrando en los años siguientes. Si yo aquí tengo muchos gastos, pues lo más previsible es que como ya los he metido en el año 1, pues en el año 2 y 3 pues pueda generar más dinero y por lo tanto pues llegar antes a beneficios y contablemente o digamos de cara a la galería parecer que tengo una situación patrimonial mejor de la que tengo. Sin embargo, una de las cosas que pasan muy desapercibidas es que el Barcelona en este intento por mejorar su foto en los siguientes años se está tirando piedras contra su propio tejado en el año actual en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que las amortizaciones son muy importantes dentro de los límites salariales. Y fijaros aquí, dentro de los gastos son consideradas como una de las partidas clave a la hora de calcular pues, el límite salarial. El límite salarial es lo que tú puedes pagar a tus jugadores y ya hemos hablado pues, de esta regla 4x1 y de, bueno, al final las implicaciones que tiene para poder fichar en el futuro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros estamos teniendo mayores amortizaciones, porque hemos metido de forma excepcional, ¿no? Hemos cargado de más este gasto y encima ya hemos dicho que los ingresos de explotación se están resintiendo muy mucho por esta crisis sanitaria, ¿no? Que obligaba a que pues, tuviésemos menos publicidad, que los contratos de patrocinio fueran menores, que pudiera haber problemas con la asistencia a los estadios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nuestro límite salarial, también de forma excepcional, va a caer muy mucho. Y fijaros en qué posición se encuentra ahora mismo el Barcelona, que tiene única y exclusivamente 97,9 millones de euros de límite salarial. Y si recordamos, teníamos unos costes salariales cercanos a los 360 millones de euros. Es decir, que estamos ampliamente excedidos. ¿Qué es lo que le ocurre al Barcelona? Que automáticamente y simplemente viendo esta diapositiva, ya podemos saber que cada vez que quiera fichar a un jugador va a tener que generar plusvalías muy grandes, porque se va a ver afectado por esta norma 4x1 que hemos hablado muchas veces en el canal, o la regla 2x1 en el caso de que esta rebaja salarial o este ahorro salarial provenga de jugadores o de partidas de gasto que superen un 5% del total. Por lo tanto, ¿qué es lo que os quiero decir aquí? Pues que la situación, digamos, a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias del Barcelona, sí que es cierto que puede parecer que mejora en algunos aspectos, pero no podemos olvidar las implicaciones que tiene y lo que está generando o la hipoteca que está generando, sobre todo para los próximos años. Porque si yo tengo 97 millones de euros de límite salarial, me voy a poner una piedra en el camino para poder fichar a un jugador, porque si no genero ahorro suficiente y sobre todo en un momento en el que los ingresos de explotación estaban bastante a la baja, pues no voy a poder realizar fichajes y este ha sido pues otro de los puntos clave por los cuales Messi no podía renovar porque los esfuerzos que había que hacer a nivel de ahorro eran muy grandes, más allá del contrato de CVC, que eso es otra cosa aparte, pero sobre todo para jugadores que se han tenido que inscribir pues, en los últimos momentos, jugadores como Griezmann que han tenido que salir, bueno, pues este tipo de cosas, para aquellos que estéis atentos al vídeo ya sabéis por dónde voy y ya podéis estar entendiendo pues cuál es la realidad que se ha encontrado la directiva de Joan Laporta cuando llegó, quería hacer unas cosas y luego pues finalmente no pudo. Por lo tanto, entendida esta cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a pasarnos al balance. Un balance que, bueno, para los que seguís mi contenido, pues ya habéis visto que está bastante desequilibrado por la vía del patrimonio neto. Para aquellos que quizá no tengáis tanto conocimiento a nivel financiero, simplemente debemos de saber que los activos tienen que ser igual a los pasivos más el patrimonio neto. Los pasivos son las deudas y el patrimonio neto pues es el capital social, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues ya hemos visto que tenemos unas pérdidas del ejercicio y esas pérdidas del ejercicio lo que van a hacer es restar. Bueno, en el caso de ser pérdidas restan y en el caso de ser beneficios pues van a sumar patrimonio neto. El patrimonio neto, siempre que es negativo, pues se está asumiendo a nivel de la ley de sociedades en España que esta empresa se encuentra en quiebra técnica y que lo único que soporta que la empresa siga adelante pues van a ser sus acreedores, que confían en que pues en algún momento a través de esa cuenta de pérdidas y ganancias pueda devolverles pues toda esa deuda o todos esos préstamos que le han dejado. ¿Cuál es el problema? Pues el problema que nos encontramos se suele evidenciar muy mucho a través de comparar lo que se conoce como activo corriente con el pasivo corriente, que bueno, que esto es básicamente las deudas y acreedores a corto plazo. Fijaros cómo aquí la relación viene a estar pues bastante penalizada y que el Barcelona pues tiene un exceso de unos 300 millones de euros a corto plazo. A corto plazo son deudas a un año. Es decir, que ni siquiera vendiendo todo aquello que es susceptible de poderse vender fácil a mercado, tendríamos lo suficiente como para pagar las deudas que el Barcelona tiene que emitir o que digamos que tiene que pagar en este próximo año. Y esto es pues bueno, una situación bastante negativa que unida al patrimonio neto pues nos deja un balance tremendamente desestructurado, y aquí es donde siempre han venido, ¿cómo decirlo?, mis críticas financieras, ¿no?, hacia la empresa. Porque, bueno, si lo tuvieses todo a largo plazo, pues aún puedes renegociar, es decir, un poco el objetivo que está tratando de hacer el Barcelona es llevarse todas estas deudas cuanto más lejos posible, pero esto a veces no es sencillo por el hecho de que sí, de que tú te las puedes llevar a un plazo superior, pero también lo que ocurre es que te van a aumentar los intereses. Estos intereses te van a penalizar la cuenta de pérdidas y ganancias, y esta cuenta de pérdidas y ganancias, si tienes pérdidas de nuevo, lo que van a generar es que vuelvas a tener pues retrocesos dentro del patrimonio neto. Entonces, como veis, es una rueda que lo que va haciendo es pues que por mucho que tú te estés endeudando, si no eres capaz de generar ingresos de explotación, que es donde hemos puesto el foco anteriormente y en la cuenta anterior, pues no vamos a ser capaces de revertir esta situación nunca, porque la deuda, pese a que yo refinancie, siempre va a seguir siendo deuda. Y aquí pues podrá llegar un momento en el que este acreedor se canse, tú probablemente hayas tenido que pignorarle o que darle como aval una serie de activos, y lo que va a hacer directamente es, pues bueno, te los va a quitar de aquí, te va a decir, bueno, pues yo me quedo con este activo, y esto automáticamente se te va a ir. Y tu balance, pues va a pasar, es cierto que se te va a reducir la deuda, se te va a reducir el activo, pero a lo mejor pasas a un activo de 500 millones de euros con todo lo que esto, pues luego produce a nivel de garantías y a nivel de posibilidades de refinanciar la deuda porque tu empresa es más pequeña. Entonces, bueno, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, y por eso digo que es situación bastante compleja la que atraviesa el Fútbol Club Barcelona en estos momentos. Pero es que además esta conclusión a la que acabamos de llegar no es solo nuestra, sino que también la evidencia el propio auditor. Fijaros aquí cómo nos dice que la deuda neta es de 680 millones, que si la ajustamos con respecto al Espai Barça, de estos 122, pues se nos queda aproximadamente los 558 millones de euros, y que si esa deuda la dividimos entre los ingresos, entre el resultado operativo que genera el Barcelona, pues se nos sitúa cercano al 9,26, es decir, unas 4 veces más que lo que marcan los estatutos del propio club. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí nos pasa lo siguiente, ¿vale? Es decir, si yo tengo deuda EBITDA ya hemos dicho que es el beneficio que se nos queda de restar, ¿no?, los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo este EBITDA no lo estoy consiguiendo aumentar, yo no estoy generando dinero suficiente para pagar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, la deuda va venciendo y yo tengo que pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no tengo dinero porque no lo estoy generando vía EBITDA, lo que tengo que hacer es pedir más deuda. ¿Por qué? Tengo que pedir deuda a mayor plazo para pagar la deuda a corto plazo. Y esto lo que va haciendo es que se vaya generando, es decir, que el numerador vaya aumentando, que el EBITDA cada vez vaya siendo, pues bueno, va a depender, ¿no?, de los ingresos y de los gastos, pero probablemente en el resultado neto no se va a ver beneficiado porque voy a tener mayor gasto de intereses, y lo que hago es pues una rueda que nunca acaba. Por lo tanto, por eso os decía de la importancia que tenemos aquí a nivel de explotación y de no tratar de aumentar la deuda. Aquí hay una cosa también curiosa, ¿no?, que es que se ha aprobado, si no recuerdo mal, pues un crédito de 1.500 millones para el tema del Espai Barça y tal. Bueno, esto No me he leído la resolución, pero en cualquier caso yo creo que el Barcelona lo que debe hacer en todo momento es fijarse en que estos ratios de endeudamiento son tremendamente altos, que además exceden los estatutarios por el club, y que, es decir, tiene más lógica reducir deuda y mejorar esto, los ingresos de explotación, más allá de endeudarse más porque voy a tener más gastos. Pero bueno, esto, como digo, es opinión personal, cada uno pensará diferente, pero lo que digo es que cuidado con este tipo de cosas. Luego otra cosa también que peligra bastante es que el Barcelona solo tiene una caja disponible de 60 millones de euros. Hemos dicho que, para que os hagáis una idea, teníamos unos gastos solo de salarios de 350 millones de euros, por lo que si no genero ingresos, pues no voy a poder pagar ni las nóminas, ¿no? Y esto ha sido un problema que ha tenido el Barcelona, que ya le pidió un préstamo, si no recuerdo mal, de unos 90 millones para pagar unas nóminas a los propios jugadores. Como digo, cuidado y complicado esta situación. Vemos aquí deuda bancaria bruta de 533 millones de euros y, bueno, pues diferentes emisiones y luego la financiación de Espai Barça, que se presupone que va a ser un proyecto de una especie de project finance, ¿no? Por eso nos hablaban antes de una deuda ajustada, pero que en cualquier caso hay que pagarla y habrá que ver en qué condiciones. Y luego, por último, pues el último problema, ¿no?, que os he dejado aquí recalcados, es que el patrimonio neto ha disminuido y que estamos en 451 millones de euros negativo, por lo tanto, pues un problema bastante grande, y que esta situación, pues en el caso de que el Barcelona fuese sociedad anónima deportiva, podría hacer una ampliación de capital y volver a una situación normal, pero al ser un club deportivo, pues esto no lo puede hacer y es uno de los problemas que tiene ahora que solventar. Y como os digo, esta relación la podemos ver bastante bien, cogiendo el bisturí, ¿no?, y metiéndonos un poquito más en lo que serían las cuentas. Esta tesorería, como hemos visto aquí, pues sería un poco el problema, ¿no?, que ahora mismo pues no tenemos circulante suficiente como para poder pagar estas deudas a corto plazo, 259 millones frente a 812 millones de pasivo corriente. Es decir, esta situación no hay quien la salve si no es con una refinanciación. Y fijaros lo que comentábamos anteriormente, teníamos deudas con entidades de crédito, estos 183 millones que hay que pagar antes del año 2022, porque estas son a un año, es pasivo corriente, y luego estas deudas de la refinanciación de salarios, que hemos dicho que íbamos a tener siempre este problema. Es decir, si yo lo que he hecho es simplemente llevármelo a futuro, pues estos 144 millones de euros que van a vencer el próximo año, pues es un pasivo, es una deuda que voy a tener que pagar a los jugadores en los próximos años. Y luego, como os decía, si nos metemos más en esta parte de activos y pasivos, ¿no?, a largo plazo o no corrientes, pues aquí la situación sí que es verdad que cambia un poquito por el hecho de que estamos hablando de 771 millones de euros de activo y 669 millones de pasivo, por lo tanto esto más o menos pues guarda una correlación, guarda una relación positiva, pero aquí yo quiero hacer una reflexión también muy importante, ¿no? Pensad que con los activos no corrientes son los que yo me voy a poder apalancar de cara a pedir deuda, porque son aquellos que voy a poder pignorar o que voy a poner como aval de cara a que me puedan prestar, y si no me prestan, pues yo entrego esos activos, ¿no? Y aquí se suele hablar mucho del concepto de que el Barcelona tiene activos suficientes y que por eso se puede endeudar, por eso tiene confianza. Bueno, esto es matizable, ¿no?, y lo vamos a explicar. Fijaros en el activo no corriente. Tenemos inmovilizado intangible deportivo, que esto sería asimilable a lo que podría ser la plantilla, a lo que sería la valoración de la propia plantilla. Aquí donde tenemos la caída, ¿no?, o sea, la salida de Leo Messi, y luego aquí tenemos también esta depreciación de los jugadores, por eso aquí veis una caída de unos 270 o 280 millones. Pero donde voy es esto, ¿no? Es decir, que el propio activo tampoco está... Es decir, el propio activo tampoco tiene activos, valga la redundancia, para poder sostener ese argumento. Fijaros que inmovilizado material, estadios y pabellones deportivos, 81 millones. Bueno, pues esta es un poco la valoración que se le está dando al Camp Nou. Es un activo ya, pues es cierto que está ya muy amortizado, pero que el valor de mercado, que es una especie de valor residual, pues no supera los 100 millones de euros. Por lo tanto, ojo, que el Barcelona tiene necesidades de liquidez muchísimo más grandes que 80 millones de euros, y que en el caso de que te lo ejecutaran tampoco es un superactivo para poder vender, ¿no?, digámoslo así. Los activos por impuesto diferido, pues lo mismo, tenemos 128 millones de euros. Esto sería pues esta diferencia fiscal, ¿no?, que tenemos por aquí, pero que tampoco vemos nada diferente, no vemos un activo que digas, ostras, pues el Barcelona tiene dentro de su estructura patrimonial un activo que sí que es verdad que si lo ejecutara no tendría problemas ya nunca más. Bueno, es cierto que quiero hacer dos matices. En primer lugar, las empresas no es solo lo que tienen, sino lo que van a ingresar en el futuro. Por eso se está hablando mucho de que los derechos televisivos son uno de los mayores activos que tienen los clubs, sobre todo para la generación de ingresos, y este es uno de los activos que ya le han pignorado, si al final los datos no son los correctos, que ya le ha pignorado Goldman Sachs para estos primeros préstamos que le está dando, es decir, obviamente Goldman Sachs no es tonta, sabe que este es uno de los activos más importantes y ya se lo ha retenido, por lo tanto ya no hay más capacidad para seguir endeudándote a costa de tus nuevos activos. Por lo que digo, ¿no? Que este ya está pignorado. Y luego, en segundo lugar, otro activo que no está activo, es decir, que no está activado en el balance, vendría a ser el valor de marca, ¿vale? Es decir, el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Es como si os hablo de la marca Disney o si os hablo de la marca Apple. Pues este tipo de cosas, un valor de marca que no lo podemos monetizar, no sabemos cuánto vale realmente, ¿no? Pues para unos vale más, para otros vale menos. Pero también es un activo que, al ser intangible, podemos vender la marca Barcelona, podemos vender un copyright, podemos vender un tal. Bueno, es cierto que se pueden licenciar, ¿no?, muchas cosas, pero cuidado aquí con el hecho de pensar que tenemos unos activos mucho más grandes si luego no los podemos monetizar o no los podemos hacer líquido. Y con esto pues sería toda la explicación que yo os quería dar, sobre todo con cómo analizar el balance del Barcelona, en que, como veis, pues tenemos ciertos problemas y tenemos pues ciertos puntos que hay que tener muy en cuenta y que, sobre todo, no nos podemos endeudar infinitamente, sobre todo porque, como habéis visto, no existe esa relación de activos de muchísima calidad con los cuales podernos apalancar infinitamente. Y bueno, dicho esto, me gustaría pasar a unas pequeñitas conclusiones para que veáis que todo lo que hemos explicado también se fundamenta numéricamente y, como digo, pues los números son neutros, no son ni positivos ni negativos y son los que hay, y para que veáis más o menos la argumentación que yo os planteaba a través de una serie de ratios que a mí me gusta pues tener siempre en cuenta. Ya hemos visto la relación del activo corriente y el pasivo corriente, que es lo que se denomina como fondo de maniobra, y fijaros como aquí la relación es de menos 553 millones de euros, es decir, que va a haber unos 550 millones de euros que se van a quedar desatendidos, probablemente de deuda, salvo que el Barcelona consiga refinanciarlos en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que es cierto que yo me lo puedo llevar a futuro si alguna empresa pues decide comprarme esa deuda o decide confiar en el proyecto, pero que esto lo que va a producir es que también aumenten los intereses. Si aumentan los intereses, a la larga lo que me voy a encontrar es que la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, si suben los intereses, la cuenta de pérdidas y ganancias va a bajar. Y si tengo una caída en el beneficio neto, pues voy a tener menor capacidad para pagar la deuda y voy a volver a estar en el mismo punto, porque si no tengo ingresos, no tengo activo corriente, no tengo caja, no tengo dinero porque estoy perdiendo aquí, pues lo que va a producir es que voy a tener siempre el mismo problema y me meto en un círculo vicioso que nunca acaba. Y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado con esto. Luego ya hemos hablado de que las reservas en balance eran de menos 332 millones de euros, lo cual pues es una situación bastante complicada, y que la caja neta era bastante pequeñita. Fijaros aquí que la caja neta no llega ni a cubrir el 19 ni el 20% de los salarios que tiene que pagar el Barcelona, y que si lo hacemos de una manera bastante rápida, pues estamos hablando de que no llegaríamos ni a 3 meses a pagar las nóminas, ¿no? Entonces, si no soy capaz de generar ingresos, que hemos dicho que pueden estar penalizados luego por estos intereses y por esta deuda, pues siempre voy a tener este problema. Así que, pues, otro de los ratios también a tener en cuenta que quería explicaros para que supierais más o menos analizar la situación patrimonial del Barcelona. Y con esto voy a concluir. Espero que os haya gustado. Creo que ha sido un análisis con muchísimo detalle, con todos los puntos que yo analizaría si fuese inversor o si estuviese planteando, ¿no?, pues invertir en esta empresa. Y que espero que os haya gustado. Si hay cualquier duda, cualquier consulta, me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.